estoy en el mejor momento de mi carrera, como llegué y lo dije al principio de mi llegada aquí en León, tú lo sabes, así que estoy en la mejor edad, trabajo para eso todas las semanas, espero seguir trabajando, ayudar a mi equipo. Buen balón, acá está ahí. ¡Lleva gol! ¡Gol de la Fiera! Como llegué lo dije que estaba en deuda con este equipo. Hoy en día creo que se me han dado las cosas en estos primeros partidos. Pero hoy lo más importante es lo que está haciendo el equipo. Sabemos de que no tuvimos un buen inicio, que tenemos que seguir sumando, que vienen partidos complicados, viajes también, pero bueno, el equipo hoy en día está comprometido, como te digo, antes que lo personal veo por el equipo y creo que estamos por buen camino. Sí, yo creo que ha sido importante la confianza que me está dando el técnico Matosas. Trato de corresponder a esa confianza, estoy trabajando semana a semana para estar de la mejor manera en los partidos. Así que bueno, estoy trabajando y hoy lo más importante es el grupo. Viene el centro del Chema, corte defensivo que hace el mismísimo Tito Villa. Otra vez el Chema, enfrenta, encara, da la pelota para el Gallito. Y luego ahí no hay fuera de juego, cuidado con el tiro, ¡gol! ¡Gol! Pues yo creo que es importante. Ha sido muy importante el técnico. Yo creo que el técnico ha hecho posible todo esto. Yo creo que ha sido una pieza muy, muy importante para el equipo, para nosotros en lo personal. Yo creo que el volver a retomar ese nivel, la confianza que nos ha dado. Así que nos exige, creo que nos exige en todos los aspectos. Y creo que eso a uno lo ha ayudado mucho. Pues nosotros, el equipo, perdemos mucho. Es una pieza muy importante en este León hoy en día. Va a ser difícil suplirlo. Creo que ahorita no contamos con otro jugador de sus características, de su madurez como jugador. Es un jugador exitoso que en todos los equipos ha salido campeón. Que hoy en día era un pilar muy importante para nosotros. Pero tenemos jugadores que bueno, que pueden tapar ese hueco poco a poco, ojalá que lo puedan hacer y que no afecte al grupo, al equipo, que hoy en día lo más importante, tenemos los mismos objetivos que nos hemos trazado y ojalá que podemos cumplir. Il nuovo acquisto, Rafa Márquez, il gran capitán, che ha svolto il primo allenamento con i compagni. Pues yo creo ser un líder dentro de la cancha, un hombre que sea un ejemplo a seguir, como lo era Rafael Márquez. Creo que en este momento tenemos jugadores que vienen desde el ascenso, que pueden ser capitanes, que les pueden dar la prioridad. Ojalá que bueno, que el capitán, que sea el sucesor de Rafa, nos ayude, nos apoye a todos y por el bien del grupo. Creo que en este grupo no tenemos líderes, tenemos muchos y creo que el equipo se ha sentido con esa confianza con la que nos da el técnico. Pues no sé, como te digo, hay muchos. Se lo puedes dar a Gallito, se lo puedes dar a Gullit, se lo puedes dar a Johnny, a Nacho, a Aris. O sea, yo creo que tenemos muchos jugadores que pueden portar ese gafete de capitán. Es el Castro en la salida. Poseri que deja bien el remate. ¡Gol!